Y vamos a comenzar con esto. Mire, ya le decíamos, fue en el apartado de agenda política de la sesión de la Comisión Permanente. Las y los legisladores se estuvieron pronunciando en torno al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la posible reforma al Poder Judicial. Fue el diputado Hamlet García Almaguer quien inició el debate al puntualizar que las y los ministros de la Suprema Corte solo realizaron un análisis procedimental y no entraron al fondo de la reforma electoral. Vea usted. Que debemos volver a las raíces, a la Constitución de 1857, la más brillante de nuestra historia, que establecía en su artículo 92 que los ministros de la Suprema Corte durarían en su encargo solamente 6 años y no 15 como ahora, y que establecía en su artículo 93 un método de elección en el que participaba la ciudadanía. Muchas gracias. Reforma al Poder Judicial en 2024.